fue suspendido este lunes por el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial Duarte, el juicio de fondo que se le sigue a Kelvin Gil Ramos, acusado de la muerte de su padre Hilario Cristino Gil, el hecho ocurrido el pasado año 2017 en la comunidad El Aguacate de este municipio de San Francisco de Macorís. Se aplazó para el miércoles 3 de octubre a las 2 de la tarde, a los fines de que se ordenó la conducencia de la perito Francisca Beato y del testigo a descargo. Hay una contradicción en lo que es el acta de función y el resultado de la autopsia legal. El acta de función manifiesta que la causa básica fue la neumonía y la autopsia manifiesta que la causa de la muerte fue por golpe severo en el cuerpo que le causaron la muerte. El abogado Freddy Fañas, al ser cuestionado, manifestó: se trata de Kelvin Gil Ramos, este joven que le produjo la muerte a su padre Hilario en la comunidad del Aguacate. Se ha suspendido para el miércoles a las 2 de la tarde. Todos los indicios indican de que él cometió un parricidio y será condenado a 30 años de prisión. En tanto que familiares del hoy exciso confían en el trabajo de la justicia y esperan la condena máxima. Y tenemos mucha prueba para ese asesino que le quitó la vida a su padre. Ya que le quita la vida a su padre, por haber su padre cobrarle un dinero que le debía a esos prestamistas, ese asesino sin mediar palabra, lo único que hizo que lo agarra, darle estrellones, trompadas. Ahí es cuando le debarata el cuerpo entero, lo deja un vegetal en el suelo. Justicia para ese asesino, pero que la justicia sea de 30 años. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.